El Ministerio de Educación prevé la rehabilitación de más de 40 escuelas en el segundo semestre del año, indicó la ministra Miriam Raudes. Nosotros vamos a tener una inversión de 334 millones en 43 centros educativos. Entonces vamos allá a focalizar, entregamos en el segundo semestre también pupitres, que tiene que ver muy, muy, muy importante para nosotros en este segundo semestre, que vamos a dejar ya todos los centros de estudio ya completando los pupitres, que son tan importantes para que los muchachos, puedan tener una educación pues con más seguridad y además con más tranquilidad y espacios dignos, como decimos nosotros. Pero también en este segundo semestre, además de esos 43 centros, que vamos nosotros a invertir esta cantidad de 334 millones, también vamos a tener la atención a 502 centros con obras menores. Insisten que a lo largo de este 2021 han realizado de manera constante obras menores de mantenimiento en escuelas de todo el país. Estas vacaciones de intersemestrales nos van a ayudar a nosotros a trabajar con mejor, más holgura pues en el tema de la infraestructura, porque no están los niños, los contratistas trabajan pues más tranquilos, se puede decir, sin crear ningún peligro, porque a veces los muchachos te están cruzando de un pabellón a otro y esto puede ocasionar algún accidente. Entonces en estas dos semanas nosotros vamos a marcha forzada y fuerte, pues para nosotros ya en iniciar el segundo semestre, siempre continuar con la inversión en infraestructura, pero ya en esos focalizados, en esos 42 centros y en esas otras obras que vamos a hacer, que de esos 502 centros que son obras menores. Las obras menores no crean que son tan menores, porque se trata de mejorar batería sanitaria, por ejemplo, que es tan vital. Se trata también de algún tema de agua y saneamiento, por ejemplo, que es vital. Se trata de techo, que es vital también. Entonces, no son tan menores. Nosotros decimos obras menores porque nada tienen que ver con una inversión de 58 millones, por ejemplo, que tiene un centro de estudio para su rehabilitación. Pero realmente es una inversión bastante importante que nosotros tenemos en este tema de las reparaciones menores. Marcos Medina, Noticias 12.